Mientras el ataúd reposaba el 16 de mayo de 1539 en la Catedral de Granada, desfilaron ante los ojos de Francisco de Borja los 10 años que como caballerizo mayor de la reina había vivido junto a Isabel de Portugal, la hermosísima y excepcional esposa del emperador Carlos V, a quien había asistido como consejero en las largas ausencias guerreras del monarca, durante las cuales ella asumía sus funciones de gobernante. Recordaba la firmeza con la que educaba a sus hijos, la inflexible autoridad que ejercía en la administración del reino, su exuberante belleza, su porte distinguido, y evocaba las exquisitas veladas que en compañía de su esposa Leonor de Castro había compartido con los reyes. Abruptamente fue sacado de su ensimismamiento Francisco de Borja por los integrantes del séquito funerario, el cardenal arzobispo de Burgos Fray Juan de Toledo, los obispos de las diócesis de León, Coria y Osma y los marqueses de Villena, quienes le pidieron que como jefe de la delegación hiciera el reconocimiento oficial del cadáver para poder comenzar sus funerales. Al destapar el féretro, el hedor invadió todo el recinto y aquel rostro bellísimo de Isabel de Portugal, que aparecía tumefacto y lleno de vejigas purulentas a punto de explotar, era el reflejo de la finitud del ser humano, la esterilidad de los honores, de la apariencia, y que, pensó Francisco de Borja, razón tenía el predicador al decir en el Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Una vez repuesto de la impresión que le causó la patética visión, dijo, juro que no volveré a servir a un señor que se me pueda morir. Ese fue el instante sobrecogedor que cambió su existencia. Francisco de Borja y Aragón, nacido en Gandía, España, el 28 de octubre de 1510, fue bisnieto del Papa Alejandro VI y de los reyes católicos Fernando e Isabel por el lado materno. Por esa razón, se crió en la corte en donde recibió una esmerada educación que le sirvió a los 18 años para entrar al servicio del emperador Carlos V, quien un año después concertó su matrimonio con Leonor de Castro, la mejor amiga de la reina Isabel de Portugal. Le otorgó como regalo de bodas el marquesado de Yombay, lo nombró caballerizo mayor de la reina, el cargo de mayor cercanía con ella, y de paso, gracias a su ponderación, a su prudencia y sabiduría, se convirtió en el hombre de confianza del rey. Así las cosas, cuando el soberano emprendía largas campañas militares, le asignaba a Francisco de Borja la delicada misión de asesorar a su esposa Isabel de Portugal en la administración del Estado. Al cabo de 10 años de intachable labor y tras la muerte de la reina, que falleció en el parto de su séptimo hijo, el emperador Carlos V designó a Francisco de Borja en junio de 1539 como virrey de Cataluña, y en el ejercicio de sus funciones acabó con la delincuencia común, estimuló la apertura de escuelas, colegios, reformó los monasterios, fue un juez justo e imparcial, fomentó el comercio marítimo, eliminó la prostitución y las casas de juego, administró con pulcritud y transparencia los dineros del Estado, abrió hospitales para los enfermos pobres, hospicios para los abandonados y entabló cálidas relaciones con los jesuitas e impulsó sus obras. Como era el primogénito de la familia, al morir su padre en 1543, heredó el ducado de Gandía, al que fortificó para contrarrestar los ataques piratas, e hizo una labor tan encomiable como la que había realizado en Cataluña, pero en su interior bullía el deseo de abandonar esa vida fatua y dedicarse a Dios. La oportunidad se le presentó 3 años después, en 1546, cuando murió su esposa, y entonces decidió ingresar a la Compañía de Jesús, mas San Ignacio de Loyola, a quien le encantó la idea, le pidió que primero terminara de educar y posicionar a sus 8 hijos y entre tanto adelantara su doctorado en teología, grado que obtuvo en la misma Universidad de Gandía que él había fundado. Por fin, el 30 de agosto de 1550, cedió sus títulos y propiedades a Carlos, su hijo mayor, pronunció sus votos a los 39 años y se hizo jesuita. A continuación, San Francisco de Borja viajó a Roma, se puso a los pies de San Ignacio de Loyola, quien lo acogió fraternalmente, luego le dio permiso de regresar a España y en mayo de 1551, dada su formación intelectual y su preparación teológica, recibió la ordenación sacerdotal. De entrada fue asignado como ayudante de cocina,
encargado del aseo y de otros oficios rústicos que San Francisco de Borja aceptó y desempeñó humildemente y con la misma eficiencia de sus épocas de virrey. Al mismo tiempo predicaba por los pueblos de Guipúzcoa y su enfervorizada palabra causaba admiración y atraía gente de todas partes que acudía a sus sermones para escuchar al Santo Duque, como ya lo apodaban. A mediados de 1554 le asignaron a San Francisco de Borja el cargo de comisario general de la Compañía de Jesús en España. Poco después le agregaron también la administración de Portugal y le encargaron la conducción de las misiones de las Indias Orientales y Occidentales, o sea, América. En todo ese lapso, abrió 20 casas jesuitas en España e impulsó la apertura de las misiones de América y Asia. Ese encomiable trabajo lo encumbró en 1564 a la posición de asistente del director general. Desde allí, San Francisco de Borja consolidó el Colegio Romano, hoy Universidad Gregoriana, al que generosamente había subvencionado antes de ingresar a la compañía. Cristalizó el sueño de San Ignacio de Loyola de construir el templo más emblemático de los jesuitas, el de Jesús en Roma. Un año después murió el padre Diego Laínez e inmediatamente San Francisco de Borja fue elegido en su lugar como el tercer superior general de la Compañía de Jesús. A partir de ese momento desarrolló una labor colosal para afianzar a la joven congregación e hizo saltar de 1000 religiosos que tenía la orden en el momento de morir San Ignacio a 4015 años después. Estructuró el plan de estudios, el método pedagógico de sus colegios y universidades y de 100 que ya funcionaban en tiempos del fundador, pasó a más de 300 establecimientos abiertos durante su administración, distribuidos en Italia, España, Portugal, Alemania, Austria, Flandes, Francia, Checoslovaquia, Polonia, Lituania, México, Perú, Brasil, Florida, California, China, Japón y en el Extremo Oriente. Y todo ello sin descuidar su vida de oración, meditación, ayuno, asistencia a los pobres y asesoría al Papa San Pío V, quien le encomendaba las misiones diplomáticas más difíciles. Y precisamente, lidiando como su delegado con los gobiernos de España, Francia y Portugal, a los que pretendía unir para conformar un frente común contra los moros que amenazaban la cristiandad europea, se enfermó San Francisco de Borja cuando retornaba a Roma, ciudad a la que alcanzó a llegar y murió dos días después, el 30 de septiembre de 1572. Fue canonizado por el Papa Clemente X en 1671. Por eso hoy, 10 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Francisco de Borja que, sin importar la edad, nos muestre el camino para entregarnos incondicionalmente a Dios.